Tribunal Supremo de Justicia un recurso contencioso electoral, considerando como un fraude la primaria de un sector de las oposiciones. Ese proceso de elección primaria, que tuvo como ente rector una comisión llamada Comisión Nacional de Primaria, que además, proceso que fue secuestrado por un grupito, en ese caso a mí no se me permitió la participación como a tantas otras personas. Esa comisión se dio al chantaje, a la presión y además a la manipulación de una organización no gubernamental llamada Súmate. Lo que pudo haber sido la oportunidad de un gran encuentro nacional, la oportunidad de una consolidación de una ruta electoral, hoy se ha convertido en una gran estafa a la nación, que lamentable y desafortunadamente un hecho ciudadano, de participación ciudadana, de un conjunto de venezolanas y venezolanos que se expresaron, ha sido manchado por esta organización no gubernamental, Súmate, con la lamentable complicidad de miembros de la Comisión de Primaria. Digo esto porque la capacidad instalada que estaba preparada para ese evento no superaba el 1.600.000 votos. Todos fuimos testigos, todos en Venezuela, hecho público, notorio y comunicacional, que todos los centros electorales comenzaron posterior a las 9 de la mañana. 8 horas de participación, matemáticamente es imposible esas cifras de participación. Hay que ser serios con este país, hay que ser responsables con este país. La solicitud que hago es un recurso, como se establece en una sala electoral, un recurso contencioso para que en todo caso puedan revisarse todo el conjunto de irregularidades, porque fueron un conjunto de irregularidades, pero que he destacado una de ellas, a mi modo de ver, la principal irregularidad, la no pretensión, sino ya el hecho consumado de inflar descaradamente las cifras de participación.